Si le parece, iniciamos la charla esta que va a dar la doctora Marcela Rodriguero. Y el título de la charla es Origen y consecuencia de la partenogénesis en un grupo de gorgojos sudamericanos. Así que bueno, después al final le haremos todas las preguntas que tengamos ganas de hacer. Así que adelante, Marce. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo siempre empiezo cualquier conferencia que doy sobre partenogénesis con una imagen del Partenón, porque este es el templo que dedicaron los atenienses a la diosa griega que era patrona de su ciudad, Atenea, porque era justamente, lo llamaron así porque era la diosa virgen. Partenogénesis deriva justamente del griego parteno, que quiere decir virgen, y génesis, origen. O sea que cuando hablamos de partenogénesis, hablamos de reproducción a partir de óvulos no fecundados. El primero en hablar de partenogénesis fue Aristóteles, el primer gran biólogo del hemisferio occidental, a partir de sus observaciones en abejas mieleras. Y entre los más conocidos o las personalidades más conocidas por nosotros, también le dedicó tiempo Van Leeuwenhoek, Anton Van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, a partir de observaciones en áfidos. Pero el que acuñó este término en este tratado de 1849 fue Richard Owen, quien trabajaba con gusanos parásitos y también con cílidos, y a quien seguramente ustedes conocen mejor porque es el acérrimo enemigo de Darwin y porque acuñó también el término dinosaurio. Sin embargo, fue bastante versátil en sus investigaciones y a él debemos este término. La partenogénesis se da más o menos en el 1% de los organismos vivientes y siempre se da o se observa en ramas terminales de los árboles filogenéticos. Son muy pocos los organismos que atravesaron más de 1 millón de años sin sexualidad. En general, digamos que tienen una corta vida los organismos partenogenéticos debido a los problemas que tienen en el largo plazo la falta de, digamos, de reproducción sexual por la falta de variabilidad que viene asociada a este modo reproductivo. Entonces, la imposibilidad de enfrentar, perdón, se movió solo, cambios ambientales. Se ve mucho en gusanos parásitos, en rotíferos, en vertebrados como los peces y las lagartijas, también anfibios, en las plantas, más o menos, en todas menos en las gimnospermas, y en los insectos se da particularmente en bichos palos y en los gorgojos, que son a quienes vamos a dedicar esta charla. Por si alguien no lo sabe, los gorgojos son un tipo de escarabajo, por lo tanto pertenecen al orden Coleóptera y a la superfamilia Curculionoidea, que es el taxón más diverso de todo el planeta. En Curculionoidea encontramos unas 60.000 especies, lo mismo que encontramos en vertebrados. Y dentro de Curculionoidea, la familia más diversa es Curculionidae, a quienes se los conoce como gorgojos verdaderos y que se caracterizan justamente por tener esta probóscide o rostro. Pero nosotros nos vamos a dedicar a uno de los pocos, está corriendo sola la presentación, a uno de los pocos taxones o grupos que tienen el rostro corto. Entonces, dijimos que nuestros gorgojos pertenecen a Coleóptera y a Curculionidae, y la partenogénesis tiene particularmente una alta incidencia en tres subfamilias dentro de esta familia Curculionidae. En escolítinos, perdón, que directamente no tienen rostro, o sea que revirtieron al estado ancestral de Coleóptera, y en dos familias que tienen rostro corto y ancho, que son los entiminos y los ciclóminos. Dentro de entiminos, nosotros nos vamos a referir a la tribu Naupactini, que es un grupo originario del Neotrópico, o sea, de América del Sur, muy diverso, y yo tuve por suerte el honor y la suerte de formarme en este tema con especialista a nivel mundial en este grupo, la doctora Analia Lanteri, que está aquí presente, nacida, criada y formada en la Universidad de La Plata y actual directora del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y que a esta altura se convirtió en una especie de segunda casa académica para mí, porque digamos que de aquí surgieron muchas de las hipótesis con las que venimos trabajando en este tiempo. Siempre es una fuente, digamos, de conocimiento al que acudo, no necesariamente presencialmente, pero sí estamos en estrecho contacto aún hasta hoy. Y entonces dijimos que en estas partes, decimos que en estos gorgojos, en estas familias, es muy común la partenogénesis de tipo apomíctica, es decir, que la partenogénesis se piensa que ocurre a través de una mitosis, de un ovocito no reducido. Por una mitosis común se obtiene un nuevo individuo. Es decir, que los descendientes de esa hembra serían un clon, es una reproducción clonal. Y siempre se vio asociada a eventos de hibridación y de poliploidía. Por lo tanto, también fue sumamente importante contar con la orientación de Viviana Confalonieri, que ustedes ya conocen,
nacida, criada y formada en Buenos Aires, y porque Viviana tiene lo bueno que no solo es especialista en genética evolutiva, sino también en citogenética. Entonces, digamos que esta formación tan amplia fue fundamental para poder llegar a conocer todos los vericuetos, digamos, de la partenogénesis en gorgojos, digamos, de la mano de ambas. Y también fue un honor y una suerte haberme encontrado con ella, con mis ganas de estudiar bacterias endosimbióticas de insectos, haber formado este grupo que sumó bastantes resultados en el tema. Entonces, hacia mediados de la década del 50, más o menos, del siglo XX y hasta finales del siglo XX, todos los conocimientos sobre partenogénesis en gorgojos se concentraban en especies del viejo mundo. Más que nada en especies nativas de los Alpes, de las zonas centrales de Europa y de Japón. Más que nada porque ahí tenía su lugar de trabajo los citogenetistas que se dedicaban a este tema. Se sabía mucho sobre la partenogénesis apomíctica, nunca se había visto una partenogénesis, o sea, nunca se encontró una meiosis asociada a la ocurrencia de partenogénesis en estos grupos. También se sabe mucho sobre partenogénesis geográfica, o sea, sobre la distribución geográfica sesgada de formas de reproducción sexual y de formas partenogenéticas, de la distribución de los clones en el espacio y demás, pero sobre Sudamérica, que es una zona con alta biodiversidad de gorgojos, no se sabía casi nada. Así que voy a contar un poco los antecedentes que había hacia finales del siglo XX. Está corriendo sola la presentación, perdón si a veces tengo que volver para atrás. Hacia la década del 30 se sabía solo que dos especies de la tribu Naupactini se había probado que había partenogénesis. Estas especies son Naupactus cervinus y Naupactus leucoloma. Son dos especies que invadieron Estados Unidos y entonces allí mismo se probó en experimentos de laboratorio a partir, digamos, de la reproducción de hembras vírgenes, se obtuvo una segunda generación, probando entonces que la reproducción era suficiente, era suficiente sin, o se podía dar sin la concurrencia de machos, y además las gavetas de los museos estaban repletas de hembras. Nunca habían colectado un macho en Estados Unidos. Entonces, esto también era evidencia abrumadora de partenogénesis. Sumado a ello, se sabe que los últimos registros de machos de Naupactus cervinus ocurrieron en los años 50 en Brasil y en Misiones. Esto está depositado en el Museo de La Plata y también se observaron cópulas a campo en Brasil publicadas en una revista brasileña, pero nunca más se volvió a colectar un macho hasta la fecha. Y lo mismo ocurrió con Naupactus leucoloma. Los últimos registros de machos en el museo datan de fines de la década del 70. No, nunca más se volvió a colectar ningún macho en ninguna de las dos especies. Bueno, entonces partimos de dos especies en las que se probó la partenogénesis. Esto en la década del 30 y hacia mediados de la década del 90, Analía, junto con Benjamin Normer, que era en ese momento un estudiante de doctorado interesado en las transiciones entre modos reproductivos, propusieron una lista de más o menos unas 30 especies partenogenéticas para Naupactini sobre la base de los datos o la proporción de sexo en los muestreos. Aquellas especies en las que nunca se habían colectado machos o se habían colectado muy pocos en unas pocas localidades fueron reportadas como presuntamente partenogenéticas. Luego, también Normark junto con Analía, en realidad Normark se dedicó a hacer su doctorado con el género Aramigus y propusieron el origen híbrido de la partenogénesis en este género. Este género consta de algunas especies partenogenéticas, otras de reproducción sexual, y de un complejo de especies que tiene linajes partenogenéticos y sexuales. Y a partir de la incongruencia entre la filogenia de genes mitocondriales y de la filogenia de genes morfológicos, tenemos que tener en cuenta que los genes mitocondriales tienen una herencia uniparental y los genes o los caracteres morfológicos tendrían una herencia biparental porque están codificados en el núcleo. Propusieron un origen híbrido, justamente porque la incongruencia entre diferentes fuentes de caracteres con distintos modos de herencia siempre sugiere o puede sugerir un evento de hibridación. Y luego, también había algunos antecedentes en poliploidía, bastante dudosos para mi gusto, los vamos a charlar dentro de un rato. Para esta especie, Naupactus peregrinus, que está muy emparentada con Naupactus leucoloma, se había propuesto un número poliploide o una posible poliploidía, pero
Esto van a ver que es bastante, bastante agarrado de los pelos, por decirlo de alguna manera. Y Normark después también propuso poliploidía para las especies de los linajes partenogenéticos de Aramigus, pero no lo hizo a partir de recuentos cromosómicos, sino a partir de estimaciones del tamaño del genoma, o sea que no hizo nada directo. Y para mi gusto también nunca le confié demasiado estos resultados. Y por último, se propuso en la década del 90, hacia finales, digamos, mediados de la década del 90, la infección con un parásito reproductivo que induce partenogénesis en avispas, llamado Wolbachia. Seguramente muchos, o al menos la gente que es entomóloga, ha oído hablar de esta bacteria, a la que nos vamos a referir en un ratito, y se conocía entonces la infección en los linajes partenogenéticos de Aramibus. Entonces, a partir de toda esta información, empezamos un proyecto de investigación con Viviana y con Analía, y estudiamos varias especies a lo largo de estos años. Naupactus cervinus, que ya sabemos que es partenogenética seguro, y que es con la que hice mi tesis de doctorado y muchos estudios subsiguientes. Naupactus leucoloma, que es la otra que se sabe que es partenogenética y que fue objeto de estudio en la tesis de doctorado de Noelia Guzmán, que también forma parte del grupo de investigación en el que estamos trabajando nosotras. Y con el tiempo fuimos, o sea, con esto empezó todo y con el tiempo fuimos incorporando otras especies, como por ejemplo Pantomorus pafaciatus, que lo interesante es que aún se hallan, o se hallaban hace unos años, 2, 3 años, pero no lo puedo asegurar hoy día, linajes sexuales. O sea que aquí estamos viendo la partenogénesis o la transición entre modos reproductivos hoy día. Y también con el tiempo las especies de reproducción sexual nos están diciendo, contando secretos, revelando secretos sobre la partenogénesis. Y aquí tenemos varios discípulos y discípulas a los que voy a ir nombrando oportunamente, que fueron desarrollando, bueno, son Lucía, Lucía y Agustín, que fueron tomando diversos temas para avanzar en el conocimiento sobre este rompecabezas evolutivo. Entonces, ¿por qué dedicamos tiempo a los gorgojos de la tribu Naupactini? Primero porque son interesantes a nivel académico, a nivel evolutivo, por todo esto que les conté, pero también porque son insectos plaga. Los adultos, si ustedes se fijan, comen las hojas, pero una vez que las hembras ponen los huevitos acá en el envés de las hojas, una vez que el huevo eclosiona, la larva salta, se entierra y ahí empieza a mudar. Pasa por 5 estadios larvales y mientras va mudando, va comiéndose las raíces de las plantas y una planta que debería ser así, termina así, con el deterioro general del organismo. Esto es lo que más daño causa, esto no causa tanto daño como esto. Y una vez entonces que después se llegó al último estadio larval en pupa, y luego la pupa, después digamos de que emerge el adulto, otra vez reanuda el ciclo. Entonces son insectos plaga de frutales, de forestales, de polífagos, de hortalizas, y por eso es importante conocer sobre todo los vericuetos de este modo reproductivo porque pueden llegar a ser importantes para un control más efectivo de la plaga. Entonces, bueno, vamos a ver qué aprendimos sobre el origen de la partenogénesis en la tribu Naupactini. Existían dos hipótesis para explicar el origen de este modo reproductivo en gorgojos. El primero, que lo debemos a este citogenetista escandinavo, decía que la partenogénesis surge primero en forma de un diploide automíctico. Esto quiere decir que hay una meiosis en el ovocito y que luego ese número haploide, o sea, mejor dicho, a partir de ese número haploide, se restaura la poliploidía, por ejemplo, por unión a un cuerpo apolar, y ocurre entonces, ahí dije, iba a ladrar la perra, ocurre la división del ovocito no fecundado. Luego, este diploide automíctico evolucionaría hacia una apomixis, porque justamente los diploides automícticos son muy inestables, y por fertilización o hibridación con machos de una especie relacionada, Somalainen explicaba la aparición de los triploides apomícticos. ¿Por qué? Porque justamente se ve mucho, mucho clon poliploide en estas especies, sobre todo triploides. En cambio, este otro grupo de citogenetistas escandinavos proponían que la partenogénesis y la poliploidía surgían simultáneamente y luego podían aumentar los niveles de ploidía por hibridación, ya sea con machos de la misma especie o con machos de una especie relacionada, observándose particularmente la triploidía.
Entonces, esta hipótesis surgía, gozaba de más consenso. Sin embargo, hay especies que se ajustan a este modo reproductivo, se observan algunos clones diploides en la naturaleza, aunque no son muy abundantes, y se invocó la multiplicidad de orígenes para la partenogénesis en gurguliones. Es decir, que podría surgir de esta manera, pero también de esta otra. Sin embargo, hacia finales de la década del 90 del siglo XX, irrumpe en escena Wolbachia pipientis, que es una bacteria intracelular obligada de transmisión vertical o maternal que se encuentra en artrópodos y nematodos. ¿Por qué se empezó a estudiar en los 90 Wolbachia? Se conocía desde los años 20, pero es una bacteria que no se puede cultivar. Entonces, es sumamente difícil abordar su estudio y recién cuando era, digamos, común la técnica de PCR y de secuenciación de sangre, se pudo dedicar mayor esfuerzo a este estudio. Esto es un huevo de avispa. Y acá todos los puntitos celestes corresponden a Wolbachia, que es la bacteria más abundante de todo el planeta porque se encuentra más o menos en un 40% de artrópodos. Y se cree que esto ya lleva a un equilibrio global, que siempre va a haber un 40% de artrópodos infectados. Entonces dijimos que es muy importante aquí el modo de transmisión de Wolbachia. Wolbachia se transmite por vía materna, siendo los machos una línea muerta para su transmisión. Es lo que se llama un callejón sin salida evolutivo. No le sirve para pasar a la siguiente generación. Entonces esto hizo que evolucionara algo muy especial llamado parasitismo reproductivo. Es decir, que en Wolbachia evoluciona la capacidad de manipular la reproducción de su hospedador de manera de sesgar la descendencia de esa hembra que la porta hacia o hacia, sesgar, digamos, la descendencia hacia una mayor cantidad de hembras infectadas. ¿Por qué? Porque de esta manera aumenta su frecuencia poblacional. Hay algunas estrategias que sesgan la proporción digamos, de sexos de la progenie hacia las hembras y hay algunas que no lo hacen. Entre las que sesgan la proporción de sexos tenemos la partenogénesis, que es la forma más perfecta, digamos, de manipulación, porque una hembra infectada va a dar origen solo a hembras infectadas, sin gastar ningún recurso en machos que no la van a transmitir. Y también encontramos la feminización de machos genéticos. Y el androcidio, que sería la muerte de los embriones masculinos y que más que nada evoluciona en casos de canibalismo, donde a la hembra, a la larva hembra, le sube el fitness comerse al hermano macho. Y después tenemos la más común, que es la incompatibilidad citoplasmática, en la cual una hembra que no está infectada y que se cruza con un macho infectado, directamente ese cruzamiento es incompatible y no tiene lugar la descendencia. Entonces, fíjense que acá va a aumentar la cantidad de hembras infectadas a expensas de las no infectadas. Y por esto se la llama parásito reproductivo, porque es una estrategia egoísta. Entonces, Wolbachia pipientis, o Wolbachia es un género monotípico con una única especie, Wolbachia pipientis, pero que tiene muchísimas cepas. Y estas cepas se agrupan en supergrupos, que no es más que un conjunto de cepas relacionadas filogenéticamente. O sea que cuando queremos saber en qué supergrupo se encuentra nuestra cepa, tenemos que hacer un análisis filogenético. Y tenemos los supergrupos A y B, que son los más comunes en artrópodos, y los C y D, que son los más comunes en nematodes. En nematodes no se da el parasitismo reproductivo, sino que actúa como mutualista, actúa como parásito reproductivo en artrópodos, y también hay algunos casos de mutualismo. No es solamente parásito reproductivo, pero es lo más común. Tenemos el supergrupo F, que está tanto en artrópodos como en nematodes, y por eso es muy interesante a nivel evolutivo, porque explicaría este cambio de hospedador y algunos supergrupos minoritarios. Entonces, la herencia vertical a través de un único sexo es la base del parasitismo reproductivo, por eso se la ha llamado la titiritera del sexo, porque manipula a su hospedador para su propia. Para este propósito de aumentar su frecuencia, pero también tiene una altísima tasa de transferencia horizontal. Es por eso que está en el 40% de los artrópodos. Se contagia de especie a especie. Entonces esto determina que Wolbachia no solo se fije en la especie a la que infecta por el parasitismo reproductivo, sino que se haya convertido en la pandemia más exitosa en la historia de la vida, justamente por esta propiedad que tiene de pasar o de cruzar la barrera de las especies. Por eso también decimos que es la bacteria más diversa, pero también la bacteria más abundante en el planeta. Entonces, a partir, digamos, de este trabajo en el que se había encontrado, digamos, la infección en
los linajes partenogenéticos de Aramigus, un gorgojo de la tribu Naupactini, propusimos esta hipótesis. Y ya en estos trabajos se venía, digamos, enfatizando la importancia de estudiar la inducción de partenogénesis en organismos que no sean haplodiploides. Van a ver ustedes en un ratito que es muy fácil explicar la partenogénesis inducida por Wolbachia en organismos como las avispas, que son organismos haplodiploides, pero no es tan fácil de explicar en diplodiploides como los gorgojos y otras especies en las que se ve. Entonces, el primer, digamos, el punto de partida y que empezó con mi tesis de doctorado fue ver si la partenogénesis podía tener un origen infeccioso. Entonces, primero, en todas las especies que pudimos encontrar, hicimos un diagnóstico de la infección. Acuérdense que la bacteria no se puede cultivar, entonces no se puede trabajar con los métodos de microbiología tradicional, sino que hay que trabajar con biología molecular, y cuando uno extrae el genoma del organismo hospedador, extrae también todos los genomas bacterianos que se encuentran en ese organismo. Entonces trabajamos con, hicimos un diagnóstico por PCR a partir de genes específicos de Wolbachia. Uno fue la subunidad 16S de la ARN ribosomal, un gen del ciclo celular, FTCZ, y un gen de la pared celular, WSP. Aquí tenemos todas las especies que probamos y el modo reproductivo, partenogénesis, sexualidad o presunta partenogénesis en base al trabajo de Analia Lanter y Benjamin Nordmark. Y esto fue lo que obtuvimos. Obtuvimos una asociación entre modo reproductivo y estatus de infección, de manera que las especies partenogenéticas o presuntamente partenogenéticas estaban infectadas y las especies de reproducción sexual no lo estaban. Este patrón, que sugiere una asociación entre modo reproductivo e infección, aquí se ve que es macroevolutivo, supraespecífico, pero con el tiempo también nos dimos cuenta que ocurría a nivel infraespecífico o microevolutivo, porque los linajes partenogenéticos, o mejor dicho, las poblaciones totalmente femeninas de este gorgojo con presunta partenogénesis en parte de su distribución, estaban infectadas, mientras que las poblaciones que poseían machos no lo estaban. Lo que le dio mucha fuerza a esta hipótesis porque se ve, digamos, en distintos niveles. Entonces, esta asociación constituye una evidencia indirecta del vínculo entre Wolbachia y partenogénesis, pero que no se ha dado en otros gorgojos. Aquí, por ejemplo, en este trabajo del 2010, se revisaron varias tribus de gorgojos del viejo mundo y no se halló correlación. Lo mismo en esta especie que se llama Tierrincus scaber, los linajes partenogenéticos no están infectados, mientras que los de reproducción sexual sí. Y en este gorgojo, que es el gorgojo del arroz, los linajes partenogenéticos están infectados con una cepa, mientras que los linajes bisexuales están infectados con otros. Pero sí, esta correlación se ha visto, por ejemplo, para vaquitas de San Antonio y para colémbolos, donde los individuos no infectados son poblaciones de reproducción sexual, tienen machos, mientras que las poblaciones enteramente femeninas, en las que se ha probado partenogénesis, están infectadas. Así que nos estamos encontrando con un patrón complejo, sobre todo en gorgojos donde en algunos se da la correlación y en otros no. Entonces el paso siguiente fue saber qué pasaba acá. Tenemos infección en partenogenéticos y no tenemos infección en sexuales, pero ¿es una única cepa o son varias? Bueno, entonces lo que hicimos fue la tipificación de las cepas, que esto se hace de manera estándar, como para muchas bacterias, en base a genotipos multilocus. Es decir, que se secuencian varios genes, estos genes se comparan con una base de datos y a cada variante de esa secuencia se le da un número, o sea, un alelo. Y a esa combinación de alelos se la llama cepa. Entonces, para cada bacteria se secuenciaron 5 genes. Y obtuvimos esto. O sea, cada combinación de números es una cepa. O sea, que tenemos varias cepas y además tenemos cepas multihospedador. Aquí tenemos una, por ejemplo, la que yo llamé WNAU1. Cualquier cepa de Wolbachia empieza con, digamos, con una W cursiva, el nombre que uno le quiera poner, como acá, digamos, había cepas multihospedadoras, la llamamos con el nombre de la tribu, y bueno, el número es para diferenciar las cepas, o sea que tenemos varias, esta, por ejemplo, es otra cepa multihospedadora, y hay algunas otras con menos representantes. Y luego hicimos un sistema complementario, que este fue el primero que se usó, y que cayó en desuso por lo siguiente. Este es un gen de la pared celular, el gen WSP que se usa para diagnosticar la infección, y al ser un gen de la pared celular, actúa como antígeno.
Entonces está sometido a una fuerte presión de selección positiva porque al ser el antígeno, digamos que se entabla una carrera de armamentos entre hospedador y parásito, ¿no? Porque justamente es el blanco de reacción del sistema inmune. Entonces este gen evoluciona muy rápido y es muy útil para hacer filogenias, pero con el tiempo se vio que recombina muchísimo, tanto intragénica como intergénicamente. Está formado por cuatro regiones hipervariables, pero esas regiones hipervariables están todo el tiempo formando un mosaico, con lo que se vio entonces que no era útil para hacer filogenias, porque el gen, en realidad, si nosotros hacemos una filogenia, seguiríamos la historia de la recombinación de ese gen y no la historia del organismo portador del gen, ¿no? Digamos, la historia evolutiva de Wolbachia, de las cepas de Wolbachia. Por lo tanto, se dejó de usar, pero a nosotros nos probó, y a otros investigadores también, que es útil para revelar diversidad filogenética oculta. Fíjense aquí, por ejemplo. En general, esta cepa multihospedador, que estaba pintada en color rojo, va asociada con una distribución de segmentos o de regiones hipervariables a la que pinté en verde, pero fíjense que acá hay digamos, una cepa que no está asociada con esta distribución de variabilidad genética, sino con esta otra naranja, que también es muy común. O sea que aquí hubo seguro un evento de recombinación. En algún momento esta bacteria se encontró con alguna que portaba esto y intercambió genoma. Entonces, el genoma de esta bacteria no es el mismo que este. Aquí tenemos dos cepas diferentes. Lo mismo pasa con la otra cepa multihospedadora. En general, esta cepa que era color marrón va asociada con el color naranja, pero aquí tenemos que va asociada con esta otra distribución de segmentos o de regiones hipervariables. Entonces, esto nos reveló que tenemos muchas más cepas de las que en realidad el sistema MLST, o sea, el sistema de genotipos multilocus, nos estaba revelando. O sea que tenemos una tremenda diversidad de infecciones bacterianas detrás de los gorgojos partenogenéticos. El paso siguiente era ver a qué supergrupo pertenecían estas cepas, y todas pertenecen al supergrupo B. E incluso hay algunas que están muy relacionadas filogenéticamente, y esto es algo que también se ve bastante. Dado un grupo de organismos filogenéticamente relacionados que están infectados por cepas de Wolbachia, es muy factible que esas cepas estén también muy relacionadas entre sí. Pero también es muy posible que haya habido eventos de transferencia horizontal, aun a pesar de estas relaciones tan estrechas. Acá, por ejemplo, se nos mete una cepa que es de otro bicho, pero que podría estar infectando algún Naupactini que nosotros no consideramos, porque estamos hablando de 600 especies. Y hay muchas más partenogenéticas por fuera, digamos, de las 30 que estudiaron Analía y Normark. Hay algunas en los Andes, creo recordar. Entonces, por ahí, y nosotros no vimos las 30, porque apenas llegamos a 30 con las sexuales. Entonces, podría ser alguna que nosotros no consideramos. Pero sí ya tenemos, digamos, varias cepas están muy relacionadas. El próximo paso, entonces, es ver si esto responde a, digamos, a una especiación conjunta de hospedadores y de parásitos, o si en realidad aquí hubo eventos de transferencia horizontal, como se ha visto, por ejemplo, en las avispas del género Trichogramma, donde si bien las cepas están muy relacionadas, sí estuvieron paseando, por decirlo de alguna manera, dentro del género Trichogramma. Y en realidad sí, hubo muchos eventos de transferencia horizontal. Bueno, en esta reconstrucción, este es un trabajo que está preliminar, no, nunca lo terminé, en algún momento lo voy a terminar. Se ven al menos tres eventos de transferencia horizontal y también tenemos, fíjense, esta cepa multihospedador está salpicada en el árbol, por decirlo de alguna manera, está como muy, muy dispersa. No es que desciende o todos los miembros de un grupo filogenético están infectados por esta cepa. Es muy posible que esto haya sido infecciones recientes, porque tenemos escasa variación para esta cepa, mientras los hospedadores son muy, muy variables, muy diferentes, muy divergentes. Lo mismo pasa con la otra cepa que les había mostrado. Esta sería la que estaba pintada en color rojo, la WNA1. Esta era la que estaba en marrón, la WNA7. E incluso hay una en la que van a ver, ya cuando llegamos al final de la charla, que hasta podemos proponer el sentido de la transferencia horizontal. Entonces, están relacionadas filogenéticamente, pero además hubo una alta transferencia horizontal, un contagio muy reciente también o una adquisición muy reciente de cepas dentro de la tribu Naupactini. Y esto condice con los análisis filogenéticos que habían hecho Viviana de Analía con otros investigadores, a María Scataglini y María Guadalupe del Río, donde proponían eventos
o que la partenogénesis surgía independientemente. Hasta ahora nosotros vimos una asociación. Si están asociadas partenogénesis y Wolbachia, o mejor dicho, si hay un vínculo causal, esto entonces va de acuerdo con la propuesta de surgimiento independiente de la partenogénesis dentro de la tribu Naupactini. Y bueno, acá por ahí me voy un poquito de tema, pero es para explicar, porque esto nos resultó sumamente interesante, cómo podría estar adquiriéndose Wolbachia, digamos, en la tribu Naupactini. Se propuso, este justo es un review que encontré el viernes pasado, muy, muy, muy reciente, por si a alguien le interesa, se propusieron que la bacteria, digamos, cómo podría darse los eventos de transferencia horizontal, cambio de especies, o este salto entre especies, se podría dar por eventos de parasitismo o parasitoidismo, por ejemplo, por ácaros foréticos, por parasitoides, por nematodes, por predación o por la fuente de alimentación. Se vio que Wolbachia puede sobrevivir en las plantas. Entonces nosotros nos pusimos a investigar esta hipótesis a partir de encontrar parasitoides dentro de los gorgojos con los que estábamos trabajando. Entonces acá aparece Agustín Elías Costa, quien después hizo su tesis de licenciatura, pero en este momento le estaba haciendo una pasantía y me estaba ayudando a hacer disecciones de gorgojos y un día encontró esto, en el gorgojo que la abrió. Encontró larvas y preguntamos, o sea, él preguntó en la materia en la que estaba cursando en ese momento y le dijeron que podían ser larvas de parasitoides. Entonces nos contactamos con Marta Loiacono, que era investigadora, ya está jubilada, pero era investigadora del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, especialista en himenópteros parasitoides de gorgojos. Iniciamos una colaboración con ella y con Daniel Aquino, que era su discípulo y hoy su sucesor. Y entonces nos pusimos a trabajar con estos ejemplares. Estas son larvas inmaduras, que son las que encontró Agustín dentro del Naupactus cervinus. Aquí está, este Naupactus cervinus es el gorgojo, uno de los gorgojos en los que se sabía que había partenogénesis, y ahí yo recordé que tenía, cuento la historia porque es como se fue gestando este trabajo, ¿no? Recordé que tenía unas larvas guardadas en la heladera, o sea, viniendo de una campaña en Tandil, puse gorgojos en una botella y al día siguiente de repente tenía gorgojos y tenía larvas. Esto fue al principio de la tesis, no tenía tiempo, las guardé en la heladera, y años después, cuando apareció esto, me acordé que tenía esto, y estas son larvas maduras. O sea, ya habían salido del hospedador. Estos están dentro del hospedador, son los estadios inmaduros. Estas fueron colectadas en La Paz, que sería al norte del Entre Ríos, sobre la ribera del Paraná, y estas fueron colectadas en Tandil. Hicimos la secuenciación del gen CO1 de estas larvas, que eran lo mismo, eran iguales las secuencias, y serían, digamos, esto es barcoding, serían muy probablemente, pertenecerían a la familia Braconidae, que son, a esta familia pertenecen muchos de los himenópteros de los parasitoides de himenóptera. Estos parasitoides, bueno, ahora van a ver, pertenecen al género Microctonus, y son parasitoides del estado adulto, que es algo que por ahí uno no imagina de primera mano, al menos yo no lo sabía hasta este momento. Lo que hace la avispa es inyectar el gorgojo, acuérdense, es un escarabajo, es una cosa acorazada, es como un tanque. Pero la hembra, en los segmentos, en las membranas intersegmentales, inyecta el huevo y entonces la larva va creciendo y se va alimentando digamos, del hospedador. Pero no lo mata, digamos, hasta que emerge. Es decir, que hay una larga convivencia. Son parasitoides coinobiontes. Esto es importante porque crea una arena digamos, un terreno propicio para la transferencia horizontal, ya sea del parasitoide al hospedador como del hospedador al parasitoide. Si fuera el caso, digamos, donde típico del parasitoide que pone su huevo en el huevo de un hospedador, digamos, en el embrión de un hospedador, donde en general inyecta veneno y mata, la única transferencia posible ahí es del hospedador hacia el parasitoide, porque el hospedador no va a tener hijos. Pero en estos casos, yo no lo estuve tratando de recordar, no recuerdo si vi ovocitos,
Muy posiblemente en el caso que voy a probar después, sí, creo recordar, o sea, en el momento no lo registré, tendría que ir a los registros que no los tengo conmigo, pero digamos que conviven, hasta el final, hasta que emerge la larva, hay convivencia, con lo que es posible entonces que la transferencia horizontal pueda ser tanto del hospedador, de la transferencia horizontal de Wolbachia pueda ser del hospedador al parásito como del parásito al hospedador, porque esta hembra, si bien va a tener el fitness más bajo que una hembra no parasitada, no descartamos que pueda reproducirse. Entonces, digamos, con esta secuencia CO1 ya sabíamos que andábamos cerca de la familia Braconidae. Esto es un análisis de BRAS, digamos, de comparación con bases de datos, y daba Braconidae. Entonces, reconstruimos la familia, la filogenia de la familia Braconidae, incluyendo nuestra larva, y nos dio lo siguiente. Nos dio que se agrupaba con el género Microctonus. Fíjense, nosotros incluimos todo lo que había en la base de datos en GenBank. Tenemos una especie que es nativa de Sudamérica, Microctonus hiperodae, que tiene dos ecotipos, uno de un lado de la cordillera de los Andes y otro de otro lado de la cordillera de los Andes, este y oeste. Etiopoides, Microctonus etiopoides, es paleártica, o sea, del hemisferio norte, y después está Microctonus zelandicus de Nueva Zelanda. En ningún caso, o sea, fíjense, se agrupa con Microctonus, esto tiene un altísimo soporte, con lo que no hay dudas que pertenece a este género, pero nunca se agrupa con las otras especies de Microctonus. Microctonus hiperodae, fíjense, tiene un soporte altísimo, o sea que en todas las reconstrucciones nunca, digamos, que dieron origen a esta última reconstrucción, en todas las, digamos, cuando evaluamos soporte, en toda la distribución de árboles, porque esto es un análisis bayesiano, nunca rompió la monofilia de este grupo. Lo mismo ocurrió con Microctonus etiopoides, fíjense el soporte de este grupo, y lo mismo con Cialandicus. Entonces, lo que nosotros propusimos es que es una especie nueva, o al menos que no está registrada en GenBank, que nadie la secuenció, y es grupo hermano de la especie con distribución sudamericana. Sea, que estamos proponiendo que esta especie, o es alguna de las dos especies que están citadas para Argentina, que hay descripción morfológica, pero que no están en las bases de datos, una es Microctonus brasiliensis y la otra no recuerdo, pero hay otra más, o es otra especie nueva que ni siquiera fue vista. ¿No? Y entonces, aquí vimos, acá esto lo hizo Daniel Aquino, la cápsula cefálica, tenemos acá mandíbulas e hipofaringe, son distintas de las tres que están citadas o que están, digamos, reportadas para especies de Microctonus, sobre todo es diferente de la de Microctonus hiperodae, que es su especie hermana, y evaluamos la divergencia genética con respecto a otro género, que también es parásito de gorgojos. Fíjense, la divergencia es muy alta, y esta es la divergencia con todas las otras especies de Microctonus depositadas en la base de datos, y esto supera a lo esperado para los miembros de una misma especie, que más o menos para el gen CO1 andan un 4%. O sea que propusimos que hay una nueva especie que está parasitando Naupactus cervinus, una especie, digamos, que no está reportada para en bases de datos. Y aquí llegamos, digamos, al vínculo con Wolbachia, evaluamos la infección con Wolbachia en la larva y estaba infectada y además estaba infectada con una cepa que está en Naupactini, WNA1, la cepa esa que era multihospedador y que si bien no es la misma que la de Naupactus cervinus, sí es una cepa que está circulando en Naupactini. Entonces, no sabemos nosotros si este parasitoide es específico de cervinus o no, pero hay un vínculo entre al menos la infección de las cepas que circulan en Naupactini y la cepa que está infectando a este parasitoide. Entonces lo propusimos como dado, digamos, este carácter coinobionte de la parasitosis, lo propusimos como un posible vehículo de la transferencia horizontal de la bacteria en los gorgojos porque, digamos, que se crea una arena propicia para que haya intercambio de bacterias. El mismo año que hicimos este trabajo, Guillermo Logarzo, de la Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, me contacta porque estaba criando un parasitoide, que era, digamos, parasita un lepidóptero, plaga de cactus, y no lo podía criar. Tenía miedo de que fuera Wolbachia. Entonces, me pidió que hiciera el diagnóstico de la infección, y lo cito aquí porque nos dio que tenía la WNA1. Aquí vemos que tuvimos que descartar contaminación, y una vez descartada la contaminación, porque digamos, era la misma cepa con la que trabajamos en el laboratorio, creemos que puede haber una asociación geográfica. Este bichito está conviviendo en zonas donde hay otros
para así otros Naupactini infectados con WN1, pero no sabemos tampoco si esa cepa es exclusiva de los Naupactini, porque acuérdense que hay mucha transferencia horizontal. Entonces quizás haya una asociación geográfica, por eso lo traigo a cuenta, porque digamos que las cepas de Naupactini trascendieron incluso a los parasitoides de los Naupactini, justamente. Y por último, este año estuvimos estudiando otro parásito que encontramos ya, digamos, en Naupactus sterguinus, pero ahora en el margen del río Uruguay, en la localidad de Chajarí, norte de Entre Ríos, pero digamos totalmente opuesta a La Paz, o transversalmente opuesto a La Paz. Encontramos que esto sería también, pertenece a Bracónide y a Microctonus, pero nos creemos que tenemos otra especie nueva. Por lo siguiente, fíjense, otra vez, acá tenemos la larva que describí hace un ratito, la que encontramos en 2014, que estaba infectada con WN1, y esta larva nos da por fuera, fíjense, otra vez, no es Hyperoodae, no es Alandicus, no es Etiopoides. Aquí las relaciones son conflictivas, pero no nos importa tanto porque no nos interesan las relaciones entre especies, sino saber quién es. Y entonces aquí sí es importante ver los niveles de divergencia. Esta es la divergencia que hay entre la larva de Naupactus cervinus de La Paz y la larva de Naupactus cervinus de Chajarí. Es decir, que es muy elevado. Creemos entonces que tenemos una segunda especie nueva y lo más interesante es que esta vez esta larva sí estuvo infectada con la cepa de Naupactus cervinus. O sea que tenemos niveles de divergencia elevados entre los dos parasitoides de Naupactus cervinus y diferente cepa bacteriana y en este caso sí es muy factible que haya habido algún tipo de transferencia horizontal entre este parásito y su hospedador, porque comparten la cepa. Entonces, esto, digamos, era un poco para contar cómo puede haberse, si la partenogénesis y vuelva que están asociados, o sea, mejor dicho, no hay duda de su asociación, pero si hay un vínculo causal, cómo puede haberse contagiado la partenogénesis en este grupo. Entonces, nosotros hasta ahora tenemos una asociación, que era una evidencia indirecta del origen infeccioso de la partenogénesis, pero no sabemos si hay una causa, porque una asociación puede ser solamente eso, que Wolbachia, digamos, haya infectado una especie partenogenética y que entonces le queda perfecto porque toda la descendencia va a estar infectada. Para probar causa, hay que hacer un experimento de cura con antibióticos, porque estamos hablando de nada más y nada menos que una infección bacteriana. Se la cura con un antibiótico, con lo que entonces, si yo le doy un antibiótico, desaparece el efecto o la causa, digamos, de este efecto, y entonces puedo evaluar tranquilamente qué es lo que está produciendo. Entonces, primero voy a contar un poquito cómo son los experimentos que se habían hecho hasta el momento. Y al principio de la charla yo dije que no hay dudas de que Wolbachia induce partenogénesis en haplodiploides, pero que sí es muy difícil probarlo en diploidiploides, ahora van a entender por qué. Estos son los trabajos, primero se probó que Wolbachia, en el año 93, creo que Wolbachia, 90, que había una bacteria que producía partenogénesis y luego se supo que era Wolbachia. Esto es como hablar en la prehistoria, digamos, ya a esta altura, y por eso era tan difícil por ahí probarlo, y ¿qué pasa con los haplodiploides? ¿Por qué es tan fácil probarlo? Por lo siguiente. Digamos, este sistema de determinación del sexo es especial. Si nosotros tenemos dos copias de genoma, tenemos un organismo diploide que va a ser hembra, mientras que si tenemos una copia de genoma, tenemos un organismo haploide que va a ser macho. Entonces, cuando una hembra y un macho se cruzan, tenemos una como descendencia solo hembras, porque son diploides. Tenemos un organismo diploide que por ser diploide es hembra, mientras que los machos haploides surgen por partenogénesis, ¿no?, de la hembra. Y a esta partenogénesis se le llama arenotóxica porque es una partenogénesis que da machos. ¿Qué pasa si esta hembra es invadida por una cepa de Wolbachia? Lo siguiente. Ahora, lo que hace Wolbachia aquí es duplicar el genoma de este huevo que iba a ser un macho haploide. Al tener dos copias del genoma, esto automáticamente pasa a ser una hembra. Y entonces hablamos de una partenogénesis teritóquica. Y los machos, chau, se pierden, porque si no los produce la hembra, no los produce nadie. Entonces, si uno le da un antibiótico efectivo contra Wolbachia, como puede ser la tetraciclina o la rifampicina, lo que ocurre es que ahora vuelve, digamos, o sea, yo, una vez eliminado la gente que duplicaba el genoma, los machos vuelven a surgir. Esta es prueba irrefutable de que Wolbachia estaba produciendo la partenogénesis, la restauración de la sexualidad. No cabe duda. Para nosotros no es tan fácil los que trabajamos con diploidiploides. Entonces, el experimento con antibióticos lo hice con la especie Pantomorus pospasiatus, que es esa que tiene
linajes partenogenéticos y linajes sexuales. Esto fue mucho más adelante en el tiempo. Las primeras pruebas las hice con Apoptus cervinus durante mi tesis, y aquí fue invaluable contar con la colaboración de Gerson Guedes de la Universidad Federal de Santa María, donde aprendí muchísimo sobre el trabajo con insectos vivos. Puse a punto todo el tema de dosis de antibióticos, tiempos de administración, que es algo muy engorroso. El experimento no quedó como a mí me hubiera gustado para la tesis, por eso años después lo repetí con otro diseño, pero digamos que fue a partir de esta base. Entonces, a una muestra de hembras de Pantomorus posvaciatus se les dio unas hojas sumergidas en una solución de tetraciclina, de esta concentración durante media hora se sumergen las hojas y luego se les da de comer. Y a otra muestra les di hojas sumergidas en agua destilada. O sea, que estas son las hembras tratadas y estas son las hembras control. Y obtuvimos lo siguiente. Me olvidé decir que íbamos a estimar la fecundidad a través del el tamaño de las posturas y la tasa de emergencia larvaria a partir, digamos, de la cantidad de larvas que emergían del total de huevos colectados para cada hembra. Y obtuvimos lo siguiente. Fíjense, acá tenemos estos box and whiskers, y acá tenemos unos gráficos espagueti, se llaman. Fueron analizados con GLM y esto, digamos, sería la fecundidad, que mostró una dependencia con el tiempo. Es decir, que a medida que avanza el tiempo, la fecundidad cae y no hay diferencias entre tratamientos. Pero sí tuvimos diferencias entre tratamientos para la viabilidad larvaria. Fíjense que al principio, o sea, yo le di antibiótico durante 5 días y empecé a tomar, para, digamos, ver el efecto del antibiótico, empecé a tomar datos el día 6, una vez que ya, digamos, el antibiótico había actuado, y enseguida cae la viabilidad. Acá esto fue muy difícil, realmente tuve que hacer el experimento muchas veces hasta encontrar una cámara de cría, o sea, el embrión no está, digamos, en la naturaleza, no deben de llegar todos a desarrollo, pero además es muy difícil encontrar en condiciones de laboratorio la manera en la que pueden eclosionar los huevos. Fue muy engorroso, este verano fue mucho trabajo de poner a punto, nomás es que pudieran eclosionar los huevos, luchar con ácaros, luchar con larvas, con hongos, con de todo. Entonces por ahí por eso tenemos estos desvíos, pero sí se ven o estos puntos medio feos, pero sí se ven las diferencias entre tratamiento. El tratamiento está afectando la viabilidad de las larvas. Fíjense que a partir, digamos, del día 9, 10, ya no hay, acá gris sería tratamiento, no lo dije, gris es tratamiento, blanco es control, lo mismo aquí, las líneas quebradas es tratamiento y la negra es control, acá se ve bien la diferencia. Nunca más hay larvas vivas, mientras que acá sí. Entonces, el resultado de este experimento fue la esterilidad. Para probar, digamos, que estos, digamos, para poder achacar esta esterilidad a la infección con Wolbachia, lo que nosotros tenemos que hacer es probar que curamos la infección. Porque la esterilidad podría venir por una intoxicación, porque se está matando un simbionte que es necesario para la reproducción y que no es Wolbachia. Entonces hay que probar al final del experimento que se ha curado la infección. Entonces, por PCR de punto y final, lo que vi es que la infección no se curó, y esto no me llamó para nada la atención, ya me había pasado en el experimento de Brasil, y le pasa a casi todo el mundo. Estos bichos son anuales, con lo que uno no puede trabajar o hacer un experimento durante muchos años. O sea, hay que hacerlo con lo que hay, una generación. Pero a menudo hay que dar el antibiótico durante 6, 10 generaciones hasta que se cura la infección, y así todo. Si uno deja de dar el antibiótico, queda algún reservorio muy pequeño en algún lugar del cuerpo que no se puede detectar, de manera que cuando el antibiótico se suspende, se restaura la infección. Es casi imposible, si no imposible, de curar. Entonces, lo que hicimos, el paso siguiente, fue hacer PCR en tiempo real, donde ahora cuantificamos la densidad bacteriana, y lo que vimos es que había diferencias significativas entre individuos control e individuos tratados. Esto es algo que inicié yo en la facultad, pero se rompieron, quería aclarar que esta es una colaboración que terminamos haciendo con Alejandra Escanapieco del INTA, porque ante diversos aparatos que se iban rompiendo y demás, no fue posible, digamos, terminarlo. Entonces terminamos haciendo una colaboración, ella es una experta, y fue muy, digamos, muy valiosa su trabajo, se puso el trabajo al hombro porque hubo que hacer muchas puestas a punto, muchos controles, empezar de nuevo, y llegamos a este resultado.
Entonces, podemos vincular la esterilidad con una disminución en la carga bacteriana, que es algo que también se ve mucho, y ahora voy a explicar un poquito más. Pero el problema es que estamos hablando de individuos diploidiploides, ahora lo vamos a ver mejor, y esta esterilidad entonces no tiene por qué venir solo porque se esté invalidando o, digamos, cortando lo que, o sacando del medio a quien hace que haya partenogénesis. También podría venir, por ejemplo, porque esta bacteria está actuando a nivel de ovogénesis, produciendo algún nutriente, por ejemplo, necesario para que el huevo madure y se forme, no necesariamente para que este huevo se divida sin el concurso de un espermatozoide. Lo que sí no podemos negar, creo yo, es que hay un vínculo con la reproducción. No hay un vínculo causal, hoy no lo podemos decir de la partenogénesis, pero sí podemos decir que hay algún vínculo oscuro con la reproducción, justamente por esto. Y ahora voy a explicar un poco entonces por qué es tan difícil. Cuando nosotros tenemos organismos diploidiploides, todos los individuos machos y hembras provienen de la reproducción sexual, digamos, de la unión de una hembra con un macho diploide. Si Wolbachia invade una población de organismos diploides e indujera partenogénesis, tendríamos una partenogénesis eritótica de este tipo. Acá hay una caja negra. En haplodiploides se explica fácil, duplicación del genoma. Acá no sabemos qué está haciendo. Entonces, cuando curamos, obtenemos esterilidad. Y el problema es que esta esterilidad puede venir por múltiples causas. Y acá yo no restauro, no hay manera ni alguna de restaurar la sexualidad. Lo que pasó en cervinos o lo que pasa en Aupactus leucoloma, se pierden los machos y se pierden los machos. Si algún día esto, Wolbachia, no sé, por una subida de la temperatura, porque es muy sensible a los cambios ambientales, digamos, a las temperaturas altas, se muere y participara en la partenogénesis, esto va a desaparecer, porque no hay un macho que cruzándose con estas hembras pueda restaurar, digamos, la reproducción sexual. Entonces, esta es el talón de Aquiles que tenemos las personas que trabajamos con partenogénesis o inducción bacteriana de la partenogénesis en especies diploidiploides. No se puede probar tan fácilmente como en organismos haplodiploides. Y no hay manera de que nos crean. Y es lo que le pasó a todo el mundo que ha intentado hacer un experimento con gorgojos. Acá propusieron lo mismo que nosotros. Hay un vínculo con la reproducción, no podemos decir que sea con la partenogénesis. Aquí, porque tenían lo mismo, esterilidad a nivel de larvas, aquí directamente en el gorgojo del arroz hubo un descenso en la cantidad de huevos, o sea que posiblemente haya un vínculo con la ovogénesis, y lo mismo pasa con los colémbros, también hay esterilidad, pero nunca se puede probar fehacientemente que es por Wolbachia. Podría serlo, no lo negamos, pero no podemos probarlo. Pero aquí surgió algo muy interesante y es que, sea cual sea el efecto reproductivo de Wolbachia, es un efecto no solo cualitativo, o sea, no importa que Wolbachia esté o no esté, sino en la cantidad en la que esté. Justamente por esto. Porque tenemos diferencia en la densidad entre los que pueden llegar, digamos, a reproducirse y los que no, los que quedan en el camino, los que se vuelven estériles. Y entonces aquí el azar tuvo mucho que ver con todo lo que voy a explicar ahora. Cuando yo estaba poniendo a punto estas PCR cuantitativas, en una PCR cuantitativa es muy importante el control negativo, porque los reactivos son muy poderosos, entonces se corre el riesgo de amplificar cualquier cosa. Entonces, el control negativo tiene que dar negativo sí o sí. Y yo no solo usé agua, sino que usé uno de los gorgojos sexuales que no estaban infectados. Y me encontré con esto. Me encontré con esto. Esto quiere decir que tiene casi nada de Wolbachia, pero que algo tiene. Para que se den una idea, esto es lo que se hacen cuando, si algunos de ustedes se han hisopado para COVID, esto es lo que se ve, y el COVID da por acá también. Tiene un CT como, digamos, el ciclo de cuantificación es muy bajito, como el ciclo de estos gorgojos partenogénicos, no partenogenéticos, de estos gorgojos sexuales. Y entonces acá volví a la heladera y volví a buscar, digamos, todos estos gorgojos sexuales porque me dio miedo que, digamos, hay algo que yo no vi. Entonces acá evalué un montón de poblaciones. En realidad esto lo empecé yo, lo terminé otra persona, ahora lo voy a contar. Y lo que vimos es que, por ejemplo, esto es Naupactus cervinus, que es partenogenética. Fíjense la banda. Algunas poblaciones de esta especie, que es la especie hermana conocida, seguramente hay cosas más cercanas, pero es lo que se propuso como especie hermana, que es de reproducción sexual estricta, no hay partenogenéticos. Y se llaman Aupactus dissimulator. Algunas poblaciones no presentan bandas, mientras que algunas presentan este fantasmita que se ve acá.
Obviamente, cuando yo hice la correlación, y no lo dije, pero se hacen muchos controles, para decir que un diagnóstico es negativo no se dice alegremente, se dice cuando uno repite muchísimas veces la PCR, hace controles por PCR de la extracción y de la dilución de ADN que se usa, se repite muchas veces, no se dice que es negativo porque sí, y algunas poblaciones dieron este bantamita. Y lo mismo con esta otra especie de reproducción sexual, la especie hermana, que es partenogenética, y similis dio esta banda súper fuerte, algunas poblaciones no daban nada y algunas poblaciones dieron este fantasmita. Y esto es Pantomorus pascuasiatus, la especie con la que hice el experimento, la especie, digamos, los linajes partenogenéticos dieron esta banda muy fuerte y los sexuales no dieron nada, ninguno. Y ahí casi hubo muchos individuos, ninguno dio el fantasmita este. Esto se hizo con este gen de Wolbachia. Entonces, lo que vemos es que la correlación no era tan estricta. Algunas poblaciones no están infectadas y algunas lo están, pero en una carga bajísima. Y con eso propusimos un umbral de densidad bacteriana necesaria para este efecto reproductivo que termina en una partenogénesis. Es decir, que la cantidad es importante. Entonces, y esto ya fue parte del postdoctorado de Lucía da Cruz Cabral, ella, digamos, que se puso este trabajo al hombro y aumentó la cantidad de poblaciones y la cantidad de individuos en la que testeaba este efecto o este estatus infectivo, evaluó estas dos especies, las que hablé recién, Naupactus xanthographus y Naupactus dissimulator, que tienen reproducción sexual, y aquí en violeta se ven Naupactus dissimulator que están infectados, y acá los no infectados, acá hay las poblaciones de estas dos especies que están ambas infectadas, donde coexisten, y en verde se ve la población de Naupactus xanthographus que es esta infectada, y en rosa la no infectada. Es decir, que parece que hay una progresión de la infección hacia esta zona, podría haberlo, y también hacia aquí, ¿no? Parecería que en la margen del río se estaría tratando las infecciones. Bueno, Lucía también vio que la cepa que infecta a estas dos especies es Naupactus, es la WNA1, esa que está tan ampliamente distribuida en la tribu, y probó por medio de PCR en tiempo real, y esto está, digamos, es un resultado muy acotado porque hizo muchos modelos y testió muchas cosas, pero podemos decir que hay diferencias enormemente significativas en la carga bacteriana de especies partenogenéticas y de especies de reproducción sexual. ¿Cuándo están infectadas? Sí lo están, no todas lo están. Es decir, que aquí la carga bacteriana correlaciona también con el estatus de infección. Y entonces ella después, ahora mismo, está evaluando las bacteriotas, sería el componente bacteriano de la microbiota de estas especies, está probando estas tres especies más una partenogenética, porque estamos partiendo de esta base, de que el microbioma del residente es un factor preponderante para la transferencia horizontal de Wolbachia. Y esto está recién salido del horno, de hecho esto no iba a estar y me lo mandó el viernes y me dejaron muy contentos los resultados. Aquí tenemos las bacteriotas de los partenogenéticos, acá tenemos las bacteriotas de los sexuales, y esta lamentablemente cada vez es menos frecuente ver individuos de reproducción sexual de Pantomorus pospasiatus, la especie con el sistema de reproducción mixto, pero este es el único microbioma o microbiota que pudimos, o bacteriota que pudimos conseguir de Pantomorus pospasiatus sexual. Y aquí están, y esto, dicho por Lucía, es hiper preliminar, hay que terminar de analizarlo, pero dio tan lindo de acuerdo a las hipótesis que me encantó, digamos, me subió el ánimo a ver esto. Aquí están las microbiotas, y estos son las bacterias mayoritarias, las que impactan mayoritariamente, por eso no va a salir Wolbachia ahora en las sexuales, porque aquí justamente solo incluimos poblaciones infectadas en baja carga, en las especies de reproducción sexual. Aquí tenemos a Wolbachia, fíjense, en las partenogenéticas, aquí, y tenemos otra bacteria más, una rickettsia. Wolbachia es una rickettsia, pero aquí tenemos a la del género rickettsia. Y estas son las sexuales, que tienen más que nada espiroplasma, y una verde que debe ser esta pantoea, y esta línea de acá es el microbioma de Pantomorus pospasiatus, o sea que hay diferencias. Y todo esto lo hicimos porque la pregunta es si habrá bacterias competidoras que están modulando la densidad de Wolbachia de manera que no pueda alcanzar los niveles necesarios para inducir ese efecto reproductivo, que no sabemos cuál es, pero realmente no hay una transición entre
reproducción y sexualidad. Es un sistema realmente muy complejo. Y por último, aquí, como parte de su doctorado, Lucía Fernández Goya se hizo cargo del umbral de la partenogénesis. Ella lo que está haciendo es tomando, repitiendo los experimentos de cura con antibióticos, pero ella ahora esta vez no ve aquí si curó o no curó, sino que va siguiendo la densidad a lo largo del experimento, se sacrifican hembras y se hace PCR cuantitativa en cada punto. Entonces hizo una primera experiencia, donde ahora no empieza a tomar aquí las muestras como hice yo, sino que las toma, y los datos, como hice yo, sino que los va tomando a lo largo de todo el experimento, y una vez que encontró el umbral, repitió un experimento para ya, digamos, tomar datos en forma más, más certera, más, digamos, para juntar la mayor cantidad de datos a lo largo de ese umbral putativo, y estos datos los estamos analizando todavía, por eso no voy a dar resultados. Tenemos que ver si hay que aumentar o no la cantidad de ensayos, pero lo que sí quería mostrar es que se vuelve a repetir la disminución o digamos la esterilidad cuando tenemos un tratamiento, mientras que cuando no tenemos el tratamiento no hay esterilidad, y ella también probó que está bajando efectivamente, porque nosotros teníamos este punto aquí para ver si había una disminución en la densidad bacteriana, pero fíjense que se mantiene baja ya desde hace bastante. Esto hay que completarlo. Y también probó que la densidad bacteriana en la naturaleza va bajando con la longevidad, que es algo que también se ve bastante. Así que las conclusiones serían que existe una asociación entre modo reproductivo y estatus de infección con Wolbachia en Aupactini, ya que tenemos especies o linajes partenogenéticos propensos a presentar infección y especies o linajes de reproducción sexual que no son propensos a presentarlas o que la presentan en baja carga. Wolbachia ha sufrido una intensa historia de transferencia horizontal dentro de la tribu Aupactini, muy posiblemente mediada por parasitoides, y también podría desempeñar un rol en la división del huevo no fecundado, en linajes partenogenéticos, o bien participar en el proceso de ovogénesis. Hoy no podemos decirlo con estos estudios. ¿Existiría un umbral de densidad bacteriana para la función reproductiva de Wolbachia, cualquiera sea esta? Esto es algo que también se ve en otros fenotipos reproductivos, en feminización, en incompatibilidad citoplasmática. Se ve que es necesaria una cierta cantidad de bacteria para inducir eso, y tenemos algunas especies con reproducción sexual estricta que poseen poblaciones infectadas en baja carga. Y ahora me voy a referir a la otra pata del origen, que es la poliploidía. Habíamos dicho que teníamos pocos antecedentes y dudosos. Esto es el resumen de este paper, que cita un trabajo hecho en especies australianas, y dice que una posible especie llamada Panopacus peregrinus, que es invasora, en Oceanía, fíjense que acá está con signos de pregunta, tendría alrededor de 30 cromosomas. O sea que no es muy confiable este antecedente, ya partiendo desde aquí, de que no saben si la especie es una Aupactini o no. Y después Normark estimó, el tamaño del genoma de los linajes de Aranimibus, y algunos le dan que eran triploides, algunos tetraploides, pero digamos que esto es una medida muy indirecta, y fíjense las dispersiones y un protocolo medio complicado para mí para replicar. Entonces es como que tenemos esto como antecedente, pero no hubo un conteo, no se sabe cuántos cromosomas tienen los Aupactini. Entonces se sabe sí que el número modal en entiminos, que es la subfamilia a la que pertenecen a Aupactini, es N igual 11, por múltiples trabajos, y entonces en poliploidía siempre vamos a encontrar 66, 55, 110, 33, 44 cromosomas, siempre múltiple de 11, pero no sabemos si el número modal de Aupactini es 11. Podríamos haber partido del supuesto de porque son endiminos, es 11, pero no habría sido más que un supuesto. Entonces lo que hicimos fue evaluarlo. Y entonces habíamos hecho algunos conteos preliminares con Viviana, pero eso requería muchas horas de microscopio. Y entonces acudimos a Renzo Adilardi, que hizo su doctorado aquí, ahora está haciendo su postdoctorado en el exterior, que es una persona muy meticulosa, muy rigurosa y muy apasionada por el tema, y tenía el tiempo, para dedicarle, son muchas horas de microscopio esto. Entonces Renzo nos ayudó a contestar si el número modal en Aupactini era 11, y realmente el número modal en Aupactini fue 11, y aquí está el resultado, que es algo que hizo Renzo. Fíjense, acá se cuenta bien para Aupactus dissimulator, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y lo mismo para Aupactus xanthographus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
Las diferencias es por cómo estuvieron fijados los testículos. Aquí esto se hizo con un bichito fresco y esto se hizo con un bichito fijado, solo por eso. Y se puede ver acá el par sexual XY, que en estos bichitos se le llama paracaídas. Acá, acá, acá es este, y presumo que aquí es este, que se, digamos, cobra esta forma por unas sustancias mucilaginosas que hay en ellos. Y entonces se forman estos filamentos. Esto fue muy fácil hacerlo con machos, porque los machos tienen testículos y producción continua y abundante de espermatozoides. Entonces es muy fácil pescar las meiosis. Y podemos llegar a esta conclusión. No es tan fácil hacer esto en hembras y menos en hembras partenogenéticas, porque maduran pocos ovocitos y es muy difícil llegar a encontrar un ovocito en una en meiosis, realmente. Habíamos intentado, ya digamos, desde la época del doctorado con Viviana, habíamos intentado hacerlo en ciegos intestinales, habíamos charlado sobre la hemolinfa, pero no habíamos llegado a una manera efectiva de dar con la cantidad de cromosomas que tiene la especie partenogenética. Y así saber si había poliploidiano. Entonces, esto, digamos, también fue estar en el momento indicado, en el lugar indicado, en el momento justo, durante una estadía en la Universidad de Bangor, en Gales. Una compañera estaba viendo número cromosómico en ovocitos de piojo en microscopio confocal. Entonces ahí, digamos, se hizo la luz de ver, poder llegar al número de cromosomas de Naupactinia o de una especie partenogenética de una manera efectiva. Este es un sistema reproductor de Naupactinia. Aquí tenemos las ovariolas, que es donde van madurando los ovocitos. Y aquí se van encontrando distintos estadios, ¿no? Entonces, una vez que el ovocito está maduro, es ovulado. Esto ya fue ovulado. Acá no está ovulado, acá sí. Y acá, este ovocito va a estar arrestado en una fase meiótica que depende de la especie. O sea, no la podemos predecir. Cada especie de insecto está arrestado en una fase determinada. Entonces, una vez que esto baja, aquí se encuentra con el espermatozoide que están acá, estas especies de reproducción sexual que están en la espermateca, y ya el pinchazo del espermatozoide activa la división celular, se completa la meiosis y luego ocurre la fecundación. Esto nunca va a pasar en bichos partenogenéticos. O sea que nosotros acá vamos a encontrar ovocitos arrestados y es muy posiblemente se activen al pasar por el ovipositor, ¿no? Porque esto se cree que tiene un efecto de compresión, pero eso ocurre en algunas especies. En muchas no se sabe, incluso en algunas se postuló que Wolbachia podría estar activando la división celular. No se sabe cuándo se activa o cómo se activa el huevo. Sí, se tiene que activar de alguna manera que no requiere el concurso del espermatozoide. Pero bueno, la cuestión es que acá vamos a encontrar ovocitos arrestados en una fase meiótica. Y es aquí donde entonces fuimos a buscar los cromosomas. ¿Qué sería buscar esto? Esto es como un huevo, una yema enorme, donde hay que encontrar un núcleo en división. Y esto no está a escala, seguro. Esto debe ser más chiquito todavía. Entonces se hace foco con el microscopio confocal, eso está teñido en yodo propido, se encuentra un puntito fucsia y ahí es donde uno empieza a cortar como si fuera el huevo, lo corta como si fuera lonjas de fiambre y se va sacando fotos de cada lonja y luego se reconstruye ese núcleo. Entonces, trabajamos con ovocitos extraídos de hembras oviplenas y más o menos evaluamos unos 1.500 ovocitos provenientes de 100 hembras y se encontraron solo de 1.500 ovocitos 50 divisiones celulares. ¿Y qué vimos? Esto. Fíjense que acá están como las lonjas de fiambre y lo que encontramos fue 11 cosas. Hacia acá ustedes ven, se van a ver, y esto lo hicimos contando muchas fotos y lo que hicimos acá fue, con Viviana nos dividimos las fotos, cada una contó, no le dijo a la otra lo que había obtenido, después nos intercambiamos las fotos, volvimos a contar, todo esto para hacerlo a ciegas y no estar cegadas por resultados y todas las... En casi todas las fotos encontramos 11 cromosomas, salvo en un par que encontramos 22. Pero en casi todas, todas, 48 habrán sido, aparecían 11 cosas, que cada calle sería un cromosoma. Entonces, acá, ¿de esto de qué nos está hablando? De algún tipo de reducción. Entonces, de algún tipo de reducción, o sea, tiene que haber meiosis, o sea, todo este, digamos, de partenogénesis apomíctica, al menos en Naupactini estaría cayendo, porque... Si no, ¿cómo explicamos que haya en una célula que está restada antes de ser, digamos, de activarse la división celular, nuevamente de restaurarse el ciclo celular, que haya 11 cosas?
que no sabemos si es una meiosis o es una metafase 1 o una metafase 2, porque digamos, el microscopio no da para saber si tenemos bivalentes, trivalentes o lo que sea, pero sí sabemos que hay 11 corpúsculos. Entonces, luego, para probar que es meiosis, hicimos o evaluamos el número cromosómico en embriones de 2 días de edad. O sea, acá se hacía oviponer a los bichos, se maduraban en cámara de los embriones dos días y luego se fijaban para hacer el conteo cromosómico y encontramos esto. 33 cromosomas. Esto es un ideograma que hizo Florencia Curastía, que es nuestra profesional de apoyo en citogenética. Entonces llegamos a que una vez que el huevo pasa por el oviducto y se reanuda el ciclo celular, ya no tengo 11 cosas, sino que tengo 33. Entonces nos preguntamos si la apomixis es realmente una apomixis y si quizás vuelva aquí tenga que ver con esto, con la restauración de la ploidía. El tema es que el hecho de que el bicho sea poliploide ya nos vuelve hipercomplejo el problema para resolverlo. Y acá, aunque digamos, acá no se puede contar, estas fotos son estéticamente bellas, por eso me quería mostrarlas. Todo esto es trabajo de Renzo. Yo sé los experimentos, pero todo lo que es microscopía óptica lo hizo Renzo, y estas células, aunque están rotas, la forma de los cromosomas del Apoptosis cervinus es hermosa. Y creo que vale la pena ser contemplada. Entonces, concluimos que tenemos un número en modal igual a 11, la partenogénesis ocurriría a través de una fase reduccional, automixis, y hay linajes partenogenéticos poliploides. Entonces, un poco para concluir y unir todo, decimos que Wolbachia podría participar ya sea en el proceso de ovogénesis o en el proceso de partenogénesis, donde podría ya sea restaurar la ploidía, o sea, solucionar el tema de la automixis, o iniciar el desarrollo. ¿Por qué? Porque en general en los animales, para que se inicie el desarrollo, hace falta el centriolo paterno, o sea, el padre es el que proporciona el centriolo que va a formar el centrosoma de la cigota para esa primera división celular. Y en los partenogenéticos eso no existe. Entonces, de alguna manera tienen que solucionarlo. Podría ser aquí. Entonces, no sabemos hoy, a ciencia cierta, dónde está metida Wolbachia. Posiblemente esté metida en alguna de estas. O sea, mantener un simionte no es barato, ¿no? Seguramente está produciendo algo o está dando algún beneficio. Y nosotros vimos que hay un vínculo con la reproducción, pero no sabemos si es en la ovogénesis o en qué fase de la partenogénesis, porque además son tantos los obstáculos que un animal diploide tiene que sortear para llegar a reproducirse por partenogénesis que debería haber muchos agentes detrás de cada uno. O sea, tenemos que restaurar la ploidía, iniciar el desarrollo, activar el huevo. Entonces, Wolbachia podría estar, si participa en la partenogénesis, quizás inmiscuida en una de esas tantos obstáculos, no necesariamente en el total. Y esto un poco lo digo porque, digamos, esta es una pandemia, vuelvo a que es una pandemia, y sin embargo son muy pocos los casos de partenogénesis que se ven, sobre todo en aplodiploides. De hecho, nosotros vemos en diplodiploides que en gorgojos la partenogénesis no se da al azar, se dan unas ciertas subfamilias que además todas presentan ciertas características, como carencia de alas, viven todas en hábitats bastante, digamos, áridos, no se da al azar la partenogénesis. Entonces, un poco lo que postulamos es que tiene que haber todo un set de características que permitan la evolución digamos, de este modo reproductivo, que la infección bacteriana puede ser necesaria, pero quizás no suficiente, y que quizás esté, dado que, digamos, en otras tribus de Naupactini, digamos, de endiminos, no está correlacionada con el modo reproductivo, aquí quizás se haya dado alguna peculiaridad que permite que evolucione esta relación simbionte-hospedador, pero digamos en una parte del proceso, no en todo. O sea que digamos, es muy complejo, porque además tenemos que sumar la poliploidía como un factor que además está hipercomplejizando la partenogénesis en Naupactini. Por eso digamos que es algo que todavía está abierto y que va a ser bastante difícil de solucionar, y como perspectivas sería bueno hacer experimentos de cura con antibióticos en las especies de reproducción sexual en las que digamos estamos identificando estas bacterias potenciales competidoras, a ver si bajando esa cantidad de bacteria competidora sube la cantidad de Wolbachia, realizar estudios de, esto es algo que es factible hacerlo,
Y también era propósito de un proyecto ver estudios de expresión de genética diferencial en ovariolas y en, digamos, en ovocitos ovulados y en, digamos, en ovocitos ya bipuestos, comparándolos con los de reproducción sexual, pero esto hoy se volvió excesivamente caro. De hecho, no pudimos hacerlo. Vamos a ir para otro lado, porque no lo podemos directamente financiar. Y quizás, ¿por qué no realizar un estudio de segregación alélica para comprobar la existencia de meiosis? O sea, ¿cómo segregan los alelos entre madres e hijas? Y esto quizás, no lo sé, porque también es algo bastante caro. Así que bueno, ahora me voy a referir más rápidamente al estudio, digamos, de las consecuencias a nivel genómico, demográfico y adaptativo de la reproducción partenogenética barra infección, porque ahora, digamos, ya no lo asociamos uno a uno, pero sí, digamos, como hay una correlación, vamos a hablar de estas dos cosas, cómo influyó en los genomas y en la demografía, en la adaptación de estos individuos, de estas especies, y esto lo hicimos primeramente a partir de estudios de estructura poblacional que nos revelaron varias sorpresas, sobre todo en Naupactus cervinus, que es una especie fascinante. Primero voy a contar muy brevemente qué pasa cuando una población es invadida por una cepa de Wolbachia, y esto también vale para cuando se vuelven partenogenéticas, porque pasa algo similar. Acá tenemos una población que es variable, y cuando invade Wolbachia, no todos los organismos van a soportar esa infección, muchos van a perecer, porque quiera que no es un parásito novedoso, entonces de repente muchos linajes van a desaparecer, y hay uno que es el que soporta esa infección que va a aumentar en frecuencia. Es decir, que tenemos un barrido selectivo, una selección positiva sobre ese linaje que soportó la infección y que se va a fijar seguramente. Sabemos por el parasitismo reproductivo. Y luego con el tiempo se va restaurando la variabilidad genética. A medida que pasa, se van acumulando mutaciones y entonces al principio después de la infección no vamos a tener variabilidad genética, pero cuando pase un tiempo vamos a tener un poco y cuando pase mucho tiempo vamos a tener mucha variabilidad genética. Entonces, lo que se vio es que Wolbachia en general entra en desequilibrio de ligamiento con las mitocondrias, y entonces cuando un entomólogo, una persona que trabaja con insectos, trabaja con ADN mitocondrial, tiene que sí o sí chequear la infección con Wolbachia, porque los efectos que ve sobre el ADN mitocondrial podrían deberse a la infección y no a los eventos demográficos que moldearon esa variabilidad genética mitocondrial. Entonces, primero me refiero a Naupactus cervinus, que era una de las especies en las que se sabía ciencia cierta que había partenogénesis, y voy a contar brevemente qué pasó en Naupactus cervinus más allá de la partenogénesis para que se pueda entender, digamos, el efecto de la misma. Como nosotros nunca encontramos los machos de Naupactus cervinus, nunca pudimos datar el momento en el que apareció la partenogénesis. Por eso esto no podemos saber si los bichos eran partenogenéticos, si ya había formas partenogenéticas aquí o no, pero lo que sí pudimos saber a través de estudios de ADN mitocondrial y de ADN nuclear es que el origen de la especie se dio en el sur de Brasil, que era algo que ya, digamos, Analía, era una hipótesis con la que contamos por todas, digamos, características de la especie que Analía había estudiado. Ella proponía que el origen era en la selva paranaense, sur de Brasil, noreste de Argentina y este de Paraguay. Y también notamos una expansión del rango geográfico de la especie hacia el delta del río de Paraná, ¿no? Entonces, propusimos que se debe haber expandido a lo largo de las selvas en galería del río Uruguay. Luego también vimos una altísima divergencia entre estas formas, que también se ve en el ciervo de los pantanos y en ciertas ranas, o sea que aquí hubo un proceso demográfico que seguramente produjo divergencia entre estas especies. Y en esta época, al datar, digamos, esto, vimos que en esta época aquí tenemos el efecto de las glaciaciones. Si bien acá, a esta altura de Sudamérica, los hielos no avanzaron, sí se modificaron la circulación de vientos, digamos, o la circulación del aire, y empezaron a interactuar los ciclones o anticiclones de los océanos. O sea, en un momento venían los vientos fríos y secos. Secos del Pacífico, después los vientos cálidos y húmedos del Atlántico, y allí ya hacía una oscilación, digamos, de clima que redujo estas selvas, y entonces se interrumpió el camino por el cual bajaban Naupactus cervinus hacia el delta. Y de estas formas divergieron, es algo que vemos aquí. Gran diferenciación entre dos clados que nosotros llamamos selva y pradera. Lo mismo para el ADN nuclear. Y luego notamos un contacto secundario, o sea, los de la selva suben, y hoy tenemos esta distribución de la variabilidad genética. Aquí vemos bichos selva y pradera, acá vemos solo bichos pradera, y lo mismo, hubo una salida hacia la pampa en el Holoceno,
que son bichitos del cladocelva. Todo esto está infectado con la cepa W9O5. Y lo mismo, después revelamos mayor variabilidad genética. En Brasil apareció incluso una especie críptica, mucho más divergente. O sea, selva y pradera no podemos decir que sean especies crípticas, están diferenciadas, pero los procesos evolutivos serían similares, mientras que aquí sí tenemos dos unidades evolutivas independientes, donde los procesos que afectan a esta especie son diferentes de los que afectan a esta otra. Todo infectado con W9O5. Entonces, ahora sí me refiero a los efectos sobre el genoma de esta partenogénesis barra infección, y aquí lo que tenemos es una gran variabilidad. Y lo que vemos es que todo esto es ADN mitocondrial, y todo esto es verde, correlaciona con un único alelo nuclear de, digamos, de un interespaciador de los genes ribosomales. Todo lo que es rojo y los derivados va con otro. Esto es especial, ahora me voy a referir a esto. Todo lo que es verde va con otro, lo azul va con otro. O sea que vemos una correlación entre genes nucleares y mitocondriales, o sea, entre genomas, que se puede ver aquí. Es muy, muy alta la segregación o la cosegregación de este alelo mitocondrial, de este haplotipo mitocondrial y de este alelo nuclear, lo mismo este y lo mismo este. Entonces propusimos una asociación entre haplotipos mitocondriales y alelos nucleares que nos habla de un desequilibrio de ligamiento entre genomas muy propio de la partenogénesis, muy propio de no andar mezclando genomas con individuos del sexo opuesto. Y esto, digamos, esta variabilidad, toda esta cantidad de haplotipos, que es bastante, nos habla de que es una partenogénesis antigua. ¿Por qué? Porque esta asociación 7 y B se pudo diversificar en todos estos haplotipos 7 asociados al alelo, haplotipos B, perdón, porque son mitocondriales, todos estos haplotipos verdes asociados a un único alelo nuclear. Eso nos dice que es muy vieja y que hay algunos signos de reproducción sexual que quedaron, digamos, de esta manera, clones que vienen de algún evento de reproducción sexual. Pero lo más interesante fue esto. Hay un haplotipo mitocondrial que está asociado con el haplotipo, con el gen alelo 7, pero también muy a menudo se vio con esto, con cromatogramas del alelo o del gen nuclear que tenían dobles picos. Esto también se vio en este haplotipo derivado de C, E, y se vio en este otro. Estos son alelos de la selva, o haplotipos de la selva, y esto es un haplotipo de la, perdón, de la pradera, y esto es un haplotipo de la selva. Estos estaban asociados a lo que se llamaron dobles picos, que al principio yo pensé que era una contaminación. Entonces, una vez apareció en una población en 4 individuos, los tiró a la basura, los volvió a secuenciar y volvió a aparecer. Ya entonces en ese momento uno deja de hablar de contaminación y después con el correr de los muestreos fue apareciendo en muchas poblaciones. En todas las amarillas encontramos individuos que tenían dobles picos en los haplotipos o en los alelos mitocondriales, y algunos tenían mitocondria de la selva, que es la verde oscura, y algunos mitocondria de la pradera, viendo algunas localidades en las que coexistían. Entonces nos preguntamos si esto podría ser un evento de hibridación o también podría ser un evento de que aún no se había completado la evolución concertada. Estos son alelos nucleares, ribosomales, que están dispersos en el genoma, y entonces cada copia, tenemos copias parálogas, cada copia evoluciona independientemente. Pero existen eventos de homogeneización a los que se les llama evolución concertada, que hace que, más que nada, se postuló que evolucionan por recombinación, que igualan a la secuencia. Entonces uno debería obtener una secuencia limpia. Como esto también evoluciona por inserciones y deleciones, si en una de las secuencias se inserta una base nitrogenada, un nucleótido, aunque sea una sola, va a producir este patrón. Entonces lo que hicimos fue hacer el clonado, y esto lo hicimos de la mano de Sonia Birz, del Departamento de Fisiología y Biología Molecular, que fue una muy buena colaboradora, pero también una muy buena maestra y una muy paciente, y ella primero se puso al hombro proyecto, después me enseñó y lo continúo yo, con el clonado de estos dobles picos, para discernir entre estas dos hipótesis. ¿Y si había una hibridación, con quién? ¿Con quién se había cruzado Naupactus cervinus? ¿Con el macho, digamos, de su especie hermana? ¿Quién era ese donor de genoma? Y bueno, y acá, en el título del paper estaba la respuesta. Y es que hubo eventos de sexualidad pasada en linajes divergentes de Naupactus cervinus. Es decir, que hubo intercambio entre los clados pradera y selva. Cuando la pradera vuelve a la selva, se cruzó, digamos, se cruzaron estos linajes altamente divergentes. Es decir, que esto que tiene una mitocondria
pradera tiene en su genoma un alelo ribosomal de la selva y un ribosomal de la pradera, y este que, por ejemplo, tiene una mitocondria de la selva, tiene en su genoma un alelo mitocondrial de la selva y un alelo mitocondrial de la pradera. Es decir, que para que en un individuo haya dos copias tan divergentes de un genoma, la única manera de explicarlo es por reproducción sexual. Todo está infectado con W-NAU5, y el tema es que esto lo vemos hoy día, que son bichos partenogenéticos, y además pudimos datar este evento. Le dimos una fecha mínima por una divergencia que hay. Esto solamente se encuentra en estos individuos heterocigotas, no se encontró en ninguno otro y se encuentran en muy baja frecuencia. Entonces propusimos que esta divergencia se dio después del evento de no, no está bien llamarle hibridación porque son miembros de la misma especie, se le llamaría un outcrossing o un outbreeding, pero se dio después de esto. Y lo datamos más o menos en esta cantidad de años. Y por eso propusimos que serían. Es una hipótesis un poco arriesgada, pero se comportarían como heterocigotas fijos porque estos heterocigotas se mantienen. Y propusimos incluso que habría alguna suerte de incompatibilidad porque lo único que vimos son cruzas interclado. No, podríamos haberlas visto, digamos, por la manera en la que evolucionan estos genes. Cruzas dentro de un mismo clado, si se hubieran dado en ese contacto secundario, las tendríamos que ver. Se podrían ver en la forma de doble pico. De hecho, en algunas especies de reproducción sexual se ve la heterocigosis. Nosotros no las vemos y además vemos muy pocas combinaciones. De unas 400 posibles entre todos, digamos, los alelos o los haplotipos mitocondriales de la selva de la pradera, se ven unos pocos. Entonces, posiblemente haya una suerte de selección sobre esos pocos genotipos que llegaron hasta hoy siendo heterocigotas, y posiblemente esas hembras hayan sido partenogenéticas, porque si hubieran sido de reproducción sexual, esos genotipos se tienen que estar desarmando todo el tiempo, y sin embargo, hoy los estamos viendo, y hoy no provienen de una reproducción sexual, porque no hay machos, hace mucho que no hay machos. Entonces, posiblemente estas hembras partenogenéticas no hayan evolucionado algún tipo, digamos, hay muchas interacciones entre proteína de óvulo y proteína de esperma que se tienen que dar. Se ve que muchas hembras partenogenéticas, uno las aparea, pero no hay manera de que haya embrión viable, que quizás no hayan podido aparearse con los miembros de su mismo, con los machos de su misma especie, pero sí con los del macho, digamos, de un clado que se había diferenciado. Eso es lo que propusimos para explicar esta distribución de la variabilidad y esta falta de genotipos, digamos, de combinación de genotipos, porque el muestreo fue intenso y extenso. O sea, se hizo. Hay bichos que se muestran incluso varios años y siguen apareciendo esos heterocigotas. Entonces, el paso siguiente fue ver si esa heterocigosis se extendía a todo el genoma, porque fue una de las críticas de los árbitros. Esto lo están viendo solo en el ribosomal, tenía razón. Y para esto hicimos RIDD-RAT-seq, que es algo que estamos en lo que digamos, se está trabajando en la redacción del manuscrito. Y entonces, la predicción es que si uno tiene dos linajes muy diferenciados, esto sería la distancia genética, va a ser grande, y si hay individuos que son cruzados de estos dos linajes diferenciados, más o menos se debería ubicar por aquí la distancia genética, ¿no? Ya sea pradera por selva, madre y padre, o selva por pradera, madre y padre. Entonces tomamos un subset, porque esto es muy caro, de individuos híbridos, entre comillas, selva y pradera, tuvimos esta cantidad de los hipolimórficos y se cumplió la predicción. Aquí tenemos los individuos de la selva, aquí tenemos los de la pradera, que son los verdes. Se mezcla alguno, esto hay que terminar, digamos, de pulirlo o explicarlo. Y aquí tenemos, acá hay mayoritariamente rosas, que son los híbridos que tienen madre de la selva, cerca de la selva. Y los naranjas, que también tienen madre de la selva. Dos grupitos diferenciados. Y acá se dan todos los otros híbridos, que son estos violeta y estos negros. Esto en realidad yo lo sé porque al hacer el análisis vi la cantidad de individuos que caían acá. Hay algún que otro que se corre, digamos, de la predicción, pero es abrumadoramente mayoritario este genotipo y este otro. Acá se ve lo violetita por acá atrás y lo negro que justo está tapado por unos bichitos que, digamos, que se colaron, que pasan todos los grupos salvo en la selva. Pero digamos que se cumple nuestra predicción. Así que los linajes y selva realmente están diferenciados, se observan tres grupos intermedios,
dos de ellos muy similares, que serían estos, y algunos individuos que no pertenecen al linaje predicho por los marcadores mitocondriales o ribosomales. Y luego también vimos la heterocigosis. La predicción sería que los híbridos deberían tener mayor heterocigosis que los individuos de la selva, y los de la selva mayores que los de la pradera porque son más antiguos, son los ancestrales. Y se cumplió la predicción. Fíjense, acá tenemos los híbridos con la madre selva y los híbridos con la madre pradera, los individuos de la selva, los individuos de la pradera. Y aquí tenemos estos híbridos que en realidad un poco lo que nosotros razonamos para explicar esto es que posiblemente, y están hechas las cuentas y los cruzamientos, uno de los parentales aquí haya sido totalmente homocigota, entonces va a bajar muchísimo la heterocigosis, pero al menos, digamos, dos de los grupos están cumpliendo la predicción de que tienen una heterocigosis mayor a la de los parentales. Así que se cumplieron aquí, que los de la linaje selva tienen mayor heterocigosis que los del linaje pradera, y la heterocigosis de dos de los linajes híbridos es mayor a la de cualquiera de los linajes parentales. Cuando hicimos un análisis de estructura poblacional, recuperamos cinco grupos, lo mismo aquí con un DAPC, y entonces nos falta evaluar el ligamiento entre marcadores genómicos para, digamos, proponer o terminar de cerrar que estos sean grupos de ligamiento, que no hay que es producto de la partenogénesis, y la posible presencia de eventos de recombinación, que es algo que no sabemos si existe. Nos parece ver una meiosis, pero no sabemos si hay recombinación, como una aproximación hacia el mecanismo de partenogénesis y evaluar el componente selectivo de la hibridación entre linajes mediante approximate Bayesian computation. Y ahora me voy a referir, ya digamos, para ir cerrando, como después esto es un paso intermedio hacia el siguiente trabajo, muy brevemente los resultados de Noelia Guzmán, que fue mi co-keeper, compañera, condiscípula y con quien atravesamos las buenas y las malas en nuestro doctorado. Mostrando juntas, ella, yo cervinus y ella leucoloma. Y en leucoloma pasó lo contrario a lo que ocurría en Apoptus cervinus. Apoptus cervinus es un animal con una partenogénesis y una infección muy antigua y altos niveles de variabilidad. Y en leucoloma pasó lo contrario. Noelia vio que había ausencia de machos, que había individuos con genotipos multilocus idénticos. Ella no trabajó con secuencias nucleares, sino con marcadores FLP, con lo que tenía un muestreo aleatorio del genoma mucho mayor que el que tuve yo. Todo esto por la naturaleza, digamos, de nuestros trabajos individualmente. Entonces llegó a identificar que tenía clones y además vio niveles significativos de desequilibrio del ligamiento entre los marcadores nucleares, todo esto sugestivo de una partenogénesis. Pero también vio escasa variación genética a nivel mitocondrial. Fíjense que vio cuatro haplotipos en todos estos sitios de muestreo y algunos otros del mundo, y siempre, casi siempre, todo tenía el haplotipo que yo llamo L1. ¿Y esto de qué nos habla? De que estamos, digamos, recién saliendo de la fase de la infección. Estamos acá saliendo de esto. Todavía no llegamos siquiera a esto. Tuvimos una drástica erosión de la variabilidad y esto nos habla de una infección o una partenogénesis reciente. Entonces, fíjense los efectos sobre el genoma, que es diferente dependiendo del tiempo de la infección barra origen de la partenogénesis. Podemos tener, siempre tenemos ligamiento entre genomas mitocondrial y nuclear, ligamiento entre los genes del genoma nuclear, y además tenemos diferentes niveles de variabilidad dependiendo del tiempo transcurrido desde la infección. Y aquí entonces sí me voy a referir al trabajo de tesis de Agustín Elías Costa, quien... Marce, sí. Necesito que si podés ir cerrando, porque a la una te debemos entregar el aula y por ahí hay alguna gente que quiera hacer preguntas. Sí, en dos minutos ya termino porque es lo último. Él lo trabajó con Pantomorus pophaceatus, que es una especie que tiene linajes partenogenéticos y sexuales, con esta muestra, más que nada en el Paraná, y lo que él encontró es que las poblaciones femeninas estaban infectadas y las masculinas no lo estaban, era a lo que nos referimos al principio, y así quedó, y lo que le dio es que, fíjense, los animales infectados son muy divergentes de los no infectados. Aquí tenemos una infección que es terminal, pero lo que nos da son altos niveles de divergencia. O sea que aquí nos está hablando posiblemente de una especiación incipiente. Aquí tenemos, los genes nucleares no la reflejan, pero es porque la tasa de sustitución es mucho más lenta, y esto sí nos dio que, digamos, sumando toda la evidencia, tendríamos especies crípticas. Podemos hablar de especies crípticas. Es decir que tenemos, esto lo hago rápido, porque vamos a ver si la infección es vieja o poca, tenemos una especiación incipiente marcada por este aislamiento reproductivo. ¿Qué correlaciona con Wolbachia? Entonces, cuando Agustín vio los niveles de variabilidad,
Esto sería los machos sexuales de Pantomorus posfasciatus, y estos son datos de Noelia, una especie que no atravesó un cuello de botella porque es sexual, y un linaje que no atravesó un cuello de botella porque es sexual, tienen altos niveles de variabilidad, lo mismo que Cervinus, que tiene una infección muy vieja y leucoloma mucho menor. Agustín le dio que era intermedia, porque él, al tener machos, pudo datar justamente ese evento, digamos, esa infección, esa partenogénesis. Entonces aquí tenemos que es intermedia entre estas dos especies, y esta ramita le dio que en realidad es una infección muy reciente con otra cepa, que es la que infecta a Naupactus cervinus. Y qué casualidad, estos bichos viven en Brasil, fueron mostrados en Brasil y en el Parque Iguazú, donde convive con Naupactus cervinus, que es un animal propio de la selva. Entonces acá hay un evento de transferencia horizontal, muy posiblemente desde cervinus, que es la que la bacteria está muy extendida, a esta linaje en la que no está muy extendida. O sea que tenemos dos infecciones independientes, y propuso un modelo de especiación. Y bueno, Lucía va a seguir estudiando eso con RATSEC. Y por último, ya termino, una décima segundo, ya para lo que es demografía, se supone que la partenogénesis aumenta la capacidad colonizadora porque es muy fácil llegar y quedarse, porque no con que llegue una hembra inmadura incluso puede llegar a reproducirse, pero nosotros encontramos un linaje invasor, que es este rosa y verde, porque es el que encontramos en casi todo el mundo, e incluso en Estados Unidos lo encontró recientemente Andrea Sequeira, una antigua egresada de esta casa de estudios. Y lo que nosotros propusimos, pidiendo un estudio de modelado en nicho ecológico, fue que este, además, linaje está viviendo en áreas que no son idóneas para la especie. Acá la idoneidad va en rojo, para lo poco idóneo, lo muy idóneo, y en azul lo no idóneo, y el bicho Cervinus, está viviendo en áreas que no son propicias. Sin embargo, soporta eso. Entonces, lo que pensamos es que además cuenta con mutaciones que le permite afrontar ese cambio ambiental, y además la partenogénesis, entonces, no solo aumenta la capacidad colonizadora porque llega y se puede reproducir sin necesidad de un macho, sin pasar eventos de selección sexual y demás, sino que además no está rompiendo las combinaciones alélicas que permiten la supervivencia en esos ambientes adversos. Entonces, bueno, ya terminaba, o sea, no voy a hablar de lo que quedaba, pero entonces podemos decir que la partenogénesis provoca el desequilibrio del ligamiento entre los genomas mitocondrial y nuclear y entre los genes nucleares, puede provocar una erosión instantánea de la variabilidad genética, que es lo que se ve en Naupactus leucoloma, contribuye a conservar la heterocigosis originada a partir de contacto secundario entre linajes divergentes, el aislamiento reproductivo entre las poblaciones de reproducción sexual y las partenogenéticas puede producir un proceso especiogénico, contribuye a aumentar la capacidad colonizadora y a preservar las adaptaciones que permiten el establecimiento exitoso en áreas marginales al impedir su recombinación con otros genomas. Entonces, para terminar, esto no lo digo, bueno, la diapositiva de siempre, pero lo más importante acá es resaltar la cantidad de gente, que alguna no la pude ir nombrando, que participó en estos 17 años, digamos, de producir conocimiento sobre partenogénesis en gorgojos, que sin todas estas personas no hubiera sido posible aprender tantas técnicas y tantas cosas diferentes y discutir tantas cosas diferentes. Así que, bueno, gracias por la paciencia, por la cantidad de tiempo que dedicaron a esta charla, y gracias a todos los que participaron de este trabajo. Bueno, muchas gracias Marcela. Tenemos tiempo para hacer dos o tres consultitas. Quien quiera formularla directamente la realiza. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, desde ya. Bueno, Marcela, muy, muy lindo todo lo que trabajás, todas tus investigaciones son súper interesantes. Te quería hacer una consulta sobre lo que presentaste de los experimentos con los antibióticos. Hay una cosa que a mí, como que me queda como una duda, ¿no? Porque, bueno, ahí cuando se usa el antibiótico, no sé si lo entendí bien, se adjudica, digamos, o sea, el efecto del antibiótico que estaría afectando, digamos, a esta bacteria que era, ¿cómo se llamaba? Wolbachia pipientis. Exactamente. Ahora, mi pregunta es, cuando vos le pones un antibiótico, ¿no estás afectando todo el microbioma de ese bichito? Y capaz. Depende de si la bacteria Espera, es espera, este. Sí.
Porque en realidad los microbiomas en todos los organismos se sabe que son fundamentales para muchos procesos metabólicos. Entonces, lo que no me queda claro es si al colocarle el antibiótico, si no es específico para esa bacteria en particular, vos no estás afectando a todo el microbioma y que tal vez lo que pasa que se vuelven estériles porque todo ese consorcio microbiano que existe de alguna manera puede estar dando alguna función muy importante biológica para el bicho, ¿no? Y para reproducirse. Sí, eso es lo que siempre te dicen en cualquier revisor, y eso lo sabemos, te lo dicen siempre. Nosotros sabemos que la tetraciclina y la rifampicina seguro son efectivas contra Wolbachia. Por eso también en el análisis de Lucía, ella incluyó una especie de un individuo de reproducción sexual, un poco para conocer ese microbioma que hasta hoy era desconocido, y terminar de cerrar. Por eso todo está como tomado con pinzas, porque sabemos que bajamos la concentración de Wolbachia, seguro, eso lo vemos por PCR en tiempo real. Lo que uno por ahí tendría que hacer, y el tema es que uno siempre está apretado con los fondos, es además ver los otros miembros del microbioma y también ver si los afectas o no con este antibiótico. Ahora nosotros sabemos, a partir de estos resultados que Lucía está terminando de madurar, ¿qué otros miembros del microbioma hay en las bacterias? Los partenogenéticos y en los sexuales. Y vamos a poder, digamos, terminar de cerrar si además, porque eso igual en el paper, si vos vas a la discusión, decís, igual podemos estar afectando, ta, 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 pero también hay una realidad, es que bajamos Wolbachia y que está toda esa correlación entre modo reproductivo e infección. Entonces es como que es sugestivo, no es concluyente. Pero digamos que ahora yo creo que vamos a poder sacarle más el jugo. El tema es que uno también tiene que ir publicando y no puede estar esperando resultados que llevan más tiempo para los que consiguió financiación un poco después. Por eso a veces las cosas quedan desprolijas. Pero es algo que cualquier referee siempre te dice en estos experimentos. Claro, bueno, gracias, gracias por la No, de respuesta. nada. Hola Marcela, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dio curiosidad, no sé si ya lo dijiste, ¿desde qué época están las Wolbachias dando vueltas? ¿Es algo muy No. viejo? ¿Es del origen de los insectos o es algo nuevo, bastante 25 reciente? millones de años. Es lo que leí hace mucho, no voy a leer nada y se cree que ya llegó a un equilibrio global en un último trabajo, o sea, se proponía un equilibrio global. Esto quiere decir que las infecciones no duran toda la vida, digamos, de las especies de insectos, o sea, todo el tiempo que dura una especie de insecto sobre el planeta no dura la infección, se van perdiendo, pero sí se llegó un momento en el que hay tantas infecciones como pérdidas. Entonces se estima que se va a quedar en un 40% de artrópodos. Son varios los trabajos que dieron eso, digamos, con modelos dieron ese número y últimamente ya digamos, hace unos 2 o 3 años se aplicó un modelo epidemiológico y les da también un 40%, que es lo que te da cuando vos haces grandes, grandes muestreos de insectos, incluyendo muchos individuos y muchas poblaciones, porque los primeros eran las especies que te encontrás y 1 o 2 individuos, y había muchos falsos negativos. Entonces se cree que llegamos a un momento en el que tenemos un 40% de especies infectadas, que así va a quedar y que esto viene desde hace unos 25 millones de años. Bastante Que reciente. infecta, sí, artrópodos, o sea, infecta, tenés bichos bolita, arañas, creo que hay ácaros, y miriápodos no, no, no que yo sepa, y algunos anfípodos, eso también. Gracias. Bueno, agradezco que se hayan quedado toda la charla porque es un poco larga, pero qué sé yo, como que me daba lástima dejar cosas afuera. Bueno, si no hay otra consulta, te agradezco, Marcela, la charla, el tiempo que nos diste de contándonos toda tu experiencia y tus investigaciones, y al resto de la comunidad del Eje, que estén atentos porque posiblemente dentro de 15 a 20 días vamos a tener una próxima charla que va a estar a cargo de Ricardo Gutler.
Así que, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ¿Puedo con tu decir historia. una cosita? Porque acá Sí, había una adelante. pregunta. Sí, vi una pregunta a Hernán, que igual Lucía veo que se la contestó. Un poco es lo que yo dije, Hernán, cuando decís, igual que están en el 40% de los artrópodos, ¿por qué la partenogénesis solo se ve en el 1% de las especies? Además, la partenogénesis inducida por Wolbachia es mucho menor, ¿y sabés por qué? Porque la partenogénesis tiene ventajas a corto plazo, que sería esto que le pasa a Cervinus. Voy a un lugar nuevo, llego y me la banco como estoy porque no se rompe toda esa combinación de alelos que me está permitiendo sobrevivir. Pero a largo plazo erosiona la variabilidad genética, entonces de repente los cambios ambientales no los pueden enfrentar. De hecho, son muy pocas las especies que sobrevivieron en un millón de años sin partenogénesis, como los rotíferos deloideos. O sea, es complicada a largo plazo, por eso solo se ve en ramas terminales y en el 1% de las especies. Ok, ahí veo. Pero entonces, o sea, pero es probable que ese número de 1% crezca por momentos, no sea más frecuente. ¿Está bien? Posiblemente. O sea, todo Ok, va a haber ok. siempre recambios, como hay con Sí, Wolbachia. está en un equilibrio, o sea, 1% podría ser un equilibrio. Está bien, se entiende, se entiende. Gracias, Marcela. Bueno, excelente, No, me no. encantó, me encantó. Bueno, gracias. Vale. Ya está, no veo más preguntas. Bueno, muchas gracias por la invitación y por haberse quedado hasta esta hora y haber aguantado esto que quedó un poco largo, pero bueno, salió así. Gracias a vos, Marcela. Muchas gracias, Marcela. Bueno, Excelente. Me gracias. encantó. Gracias.